abajo, acá. Tenemos que hacer clic ahí. Ahí, hacemos clic, ahí está. Y ahí ponemos. Pero me sale ya. Ah, por eso. Bueno, entonces hacemos una cosa. Ahí arriba ponemos Google, www.google. Vamos a poner por aquí, www.google.com.ar. Esta es la barra de direcciones. Y abajo va a aparecer la barra de buscar. Google.com.ar, apretamos Enter, esperamos que el dichoso y bendito Internet, digamos, se cargue, y acá abajo va a aparecer la barra de direcciones, perdón, la barra de búsqueda, y ahí escribimos, bueno, el Mozilla Firefox. Vamos a ver, escribimos, esperamos un poquito, hoy estamos con todos los retrasos habido y por haber. Mientras se carga, yo voy comentando algunas cositas. Por ejemplo, ahí apareció, se dignó a aparecer. Bueno, yo no lo voy a escribir porque voy a esperar que lo escribas vos, para que después me lo pase acá. Mozilla, Firefox. Sería como Firefox. Fox es zorro. Fire sería como fuego. Fuego de Firefox sería como zorro de fuego, por decirlo así, ¿no? Así se escribe. Y Mozilla, bueno, Mozilla. Sí, pero me acuerdo porque lo vi, porque sepa cómo se escribe. Bueno, entonces ahora lo vamos a escribir como suena o como vos te parezca que se escribe. Y vamos a ver si el bendito Google Chrome nos corrige y bueno, podemos llegar a ir diciendo la cosa. Bueno, mientras va pasando, acá mira, acá teóricamente está escrito. Se escribe acá, ¿no? Sí, pero acá está lento hoy. A ver, vamos a verificar. Ahí, a ver. Ahí. Vamos a verificar un poquito, vamos para atrás. Y ahí atrás, a ver ahora. Vamos a ver, M. No, me lo llevo ya. Bueno, arriba. Te lo llevo arriba. ¿La pongo ahí bueno, por ahí? Dale, dale, a ver. A ver, era. Mozilla, creo que era así. Mozilla. No. Vos escribilo como vos te parezca. Sí, Mozilla, ¿qué más era? Firefox. Firefox. Yo bueno, bueno, vos pensás que es así, ponelo. No hay ningún problema. Bueno, mira, yo te voy mostrando mientras carga que Firefox, sí, Mozilla, espacio, Firefox. O sea, Fire es de fuego, Fox de zorro, Firefox, Mozilla. Y ahí tenemos la posibilidad de. ¿Ves? Ahí Mozilla, ¿no? ¿Sí? Como escribimos nosotros acá, Mozilla, Firefox, es Firefox, es Firefox. Pero acá ya está, así como lo copié. Sí, Firefox, ¿sí? Acá obviamente como lo escribiste de otra manera, sí, claro, te tiró una variada de cosas, Bien. Bien, vamos ahora a poner otro nombre, otro nombre de navegadores, por ejemplo. Vamos ¿Navigadores? Claro, Navigator. Ya, ¿cómo lo querés, hija? Claro, a ver, vamos a verificar, a ver qué es lo que nos sale. Y tenemos la posibilidad de conocer otro navegador. Volvemos a repetir. El predeterminado del sistema operativo es Internet Explorer. Después la gente, digamos, lo ha rankeado como uno de los más wow, es el Google Chrome, ¿sí? A mí me gusta mucho el Safari, que de hecho yo te lo mostré, que lo tengo por acá. El Safari, se escribe con S, Safari, ¿sí? Después tenemos otro que está muy bueno también, es el Opera, así como la galletita, lo ponemos acá. Opera. Sí, está lentísimo. No, la mía, pero la tuya no, es más rápida. Pero si a esto ya más rápida, bueno, comparada con la mía. Está muy, muy lento. No, ya me di cuenta. No, es imposible trabajar así, pero bueno, sí que estamos amortiguando con algunas otras cosas, porque si no, esto tendríamos que esperar 300 millones de años más o menos. Bueno, entonces, dijimos. Tenemos el Opera, que más o menos vamos contando algunas características del navegador. El icono del Opera es rojo, es una O, y es muy parecido, está muy, muy copado, es muy parecido
a Google Chrome. Tiene solapas, tiene varias solapas, tiene, digamos, ventanas de vistas previas, ¿sí? En donde vos vas a poder ver las páginas de un tamaño más grande, para que vos las veas tipo preview, tipo antes de poderlas activar. Está lindo, ¿eh? Podemos decir que varía. El Safari es, digamos, un navegador que viene ya para poder descargar, pero trabaja generalmente con la plataforma Mac, ¿sí? O sea, todo lo que es Mac trabaja con el navegador Safari, o sea que viene de terceros, por decirlo así, para poder trabajar. Entonces tenemos Navigator, también es otro navegador. Tenemos el Neoplanet, también otro de los navegadores. Neoplanet, ¿sí? ¿Sí? Fíjate que acá aparece, cuando se dignó aparecer. Hoy le estamos dando con todo a internet, pero bueno, justamente por eso, ¿ves? El Opera, Opera, descargar navegador Opera, ¿sí? Tenemos el Navigator, dijimos Neoplanet, Neoplanet, ¿sí? El Neoplanet, que también es otro navegador. Después tenemos otro que anda, Nextcaptor, también es otro navegador que por ahí la gente, por ahí mucho no lo conoce, pero si lo pueden ubicar, está muy, muy, muy copado, Browse, buscador, Neoplanet. Así se escribe, ¿sí? El Neoplanet, ¿sí? Neoplanet, navegador, ¿sí? Nextcaptor, habíamos dicho. Navegador. Podemos escribirlo juntos, separado, como para ver si lo puedo encontrar, ¿sí? Y bueno, después ya tendríamos que ir por nuestros propios medios, buscando a ver cuáles de todos estos navegadores que nombramos, tipo, tenemos la posibilidad de que se ajuste más a nuestras necesidades, ¿sí? O sea, desde el Navigator, el Neoplanet, el Opera, el Firefox de Mozilla, el Google Chrome, el Internet Explorer, el Safari o cualquiera de ellos, ¿no? Que hemos nombrado. Obviamente, hay muchos más, pero, ¿sí? Tenemos la posibilidad de poder decir, bueno, yo estoy contento con este navegador, ¿sí? Me sirvió el segundo. Sí. Bien. Sí, tenemos ahí algunos. Descargar Navigator. Para Android. Claro, Navigator o Navigator, que se escribe así. Vamos a ponerlo para acá. Navigator. Navigator. Sí, que es para Android, exacto. ¿Sí? Se pueden utilizar distintos tipos de navegadores y demás, ¿sí? Bueno, vamos por otra cuestión que también has traído aquí una preguntita, que es el tema de cómo agregar periféricos a una computadora y que estos obviamente sean reconocidos por la PC, tanto sea por una notebook o una PC de escritorio. Vos acá, por ejemplo, habías traído una camarita, ¿sí? Una camarita Genius. Todavía no sabemos el modelo porque el modelo no dice por ningún lado. El planteamiento tuyo es que cuando vos pones esta cámara en la computadora no te la detecta, ¿verdad? No te la detecta, claro. Eso sucede justamente porque todo periférico, empecemos por acá, ¿qué son los periféricos? Los periféricos son agregados, ¿sí? Son agregados, son componentes, ¿sí? Son distintos tipos de accesorios, también le podemos llegar a decir, que se pueden conectar a una computadora y estos pueden obviamente darle otro tipo de utilidad o poder hacer más cosas en la computadora. Por ejemplo, el periférico, una impresora, yo podría imprimir tranquilamente. Una cámara web es otro periférico. El mouse justamente también es otro periférico, o sea, todos los componentes agregados o accesorios que nosotros vayamos a poner en una computadora justamente toman el nombre de periféricos, ¿eh? Sobre todo para los chicos que por ahí en el colegio siempre le están preguntando qué son los periféricos. Bueno, son esos, ¿eh? La mayoría de todo hoy por hoy se conecta a través de este puerto que se llama USB, ¿eh? El puerto USB, antes tenían otro tipo de conectores, el serial, el paralelo. Estamos hablando de la temporada del profesor Sergio Brandán, más o menos, ¿no? O sea, el año Ñaupa, más o menos, para que tengas idea.
Antes se usaban otro tipo de conectores. Hoy por hoy, con esto de la salida del USB, lo conectás y es todo prácticamente plug and play. ¿Qué es plug and play? Que lo enchufás y funciona. Pero si en la base de datos del sistema operativo está justamente puesto ese driver, driver quiere decir manejador, por decirlo así, por traducirlo, ese driver que va a hacer que reconozca tu computadora ese periférico, como haber varios periféricos, mira acá Netscape, el navegador Netscape, ¿sí? Inclusive acá vos lo que podés poner es tipo de navegadores y armar tipo de navegadores o nombre de navegadores y armar toda una especie de ranking, o utilizar, digamos, los navegadores e ir probándolos y bueno, después ya te vas a dar cuenta cuál te sirve o no. Probá el Safari, ya te vuelvo a repetir porque es muy lindo cómo funciona y abre las páginas muy rápido, así que yo lo recomendaría.